Hello, how are you? Hello, teacher. How are you, Edwin? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Yeah. Are you ready? Yeah, I am ready. Excellent. Did you practice the numbers? Yeah. The numbers are okay? Yes. Okay. Perfect. Let's see, we have Angelica, Silvia, Alma, Hector, Dalila. Oh, okay. We have some people are ready. Yes. Yes? Yes, I'm ready. Okay. Please tell me the numbers from one through 10, what are the numbers? Go ahead, Alma, tell me the numbers. What are the numbers, 1 through 10? Okay. 1, 2, 3, mm-hmm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, it's good. Okay. So normally we have 10 numbers because in the phone number list numbers 0 through 9. We have, for example, in El Salvador, 7 for the cell phone, 7, 9, 9. For the phone, for the house, is 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, like okay. Pizza Hut. It's okay? Okay. Okay. Then we are going to practice, we're going to listen, and we are going to hang on. With our partners, we are going to practice the listening. So you're going to listen and answer the questions. Van a escuchar y contestar las preguntas. Okay. ¿Alguna? There we go. Tienen que entrar al grupo, si no se van a quedar sin practicar. Angélica, Alma. Hola. Ok. Van a escuchar y van a tratar de qué son los números de teléfono que escuchan para contestar. Ok. Ok. Tienen que entrar al grupo.
Alex Mirna. Pau, ¿está bien? Alex? Sí. Yo estoy bien, estoy bien. Oh. Okay. Solo van a escuchar y contestar las preguntas. ¿Qué son los números de teléfono que escuchan? Voy de entrando, no sé de qué trata lo que estamos ahorita. Voy entrando, ok, ahorita. Ok. Entonces, ahí está el link nuevamente. Ok. Alma, ¿qué pasó? Que el link nos quedó fuera en el otro chat. Pero, ¿hola? Ok, ¿sí? 6141418, right? No. Oh, ok. And, what's her name? Hello, teacher. No comprendí muy bien porque vi el link, pero no sé en sí qué es lo que. Van a escuchar y van a elegir contestar las preguntas. ¿Cuáles son los números de teléfono que escuchan? Ah, ok. Okay. Hi. Hi. Hello, teacher. Hello, hello. Hello. I have a question. Okay, what is the question? I was reading the exercise, but I don't understand one point. I have to answer all about the one record, right? Correct. Okay, and it's just the put of the check, right? It's just for the phone numbers, the numbers, correct. Okay. Okay. So okay. You listen and then you have one, two, three, four, five. You have five questions. Okay. Okay, I didn't see the record. Ah, okay, okay. Okay, but okay, I start. Okay. Dalila, ¿qué pasó? No has entrado al grupo.
Stephanie, entra al grupo, no hay problema. ¿Recibiste la invitación? Hello? Okay. Did you finish? Yes, I did. Excellent. One yes, Emerson? I'm sorry? No, I wait for the others to answer. Okay. Remember, we have the, you can put the finger. Did you finish? Edwin, yes. Alex, yes. Mauricio, yes. Okay. Oh, yes. Okay, ya vi que varios terminaron. Ahora la segunda parte es de ese mismo parte. En la parte de abajo hay listening script. Listening script es la conversación. Ahí pueden ver toda la conversación que acaban de escuchar. Lo que quiero que hagan es que lo practiquen toda la conversación con un compañero, uno y uno. Okay. Van a practicar la conversación. Sí, teacher. ¿Me escucharon o no? No. No, ok, perfecto. Entonces, lo que van a hacer es... Se escuchó entrecortado, perdón. Okay. Van a practicar la conversación. En la parte de abajo está para que puedan practicar la conversación. ¿Hoy se me escucharon? Yes. Yes, teacher. Yes. Ok. Entonces, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, nuevamente, vamos a hacer grupos. Dentro de los grupos, ya como contestamos las preguntas, lo que queremos hacer es practicar la conversación y practicar diciendo los números que están ahí. Ok. ¿Ok? Ok. Entonces,
Vamos a hacer grupos de tres porque siempre hay uno que no quiere entrar o hay alguien que no quiere practicar. Así que mejor grupos de tres que parejas. Angélica, ¿estás solita? Sí, sola. Ok. Vamos a ver. Menos mal que hicimos grupos de tres. Como que todavía les cuestan a algunos saber cómo entrar. Ok. ¿Mauricio? Yo le di a aceptar, pero no sé, no, nunca entré. No, aquí estás. Ya estás con Angélica. Aquí estás. Ah, chis. Aquí estás con Angélica y con Stephanie. Ok. Ah, ok. Practica la conversación. Teacher, regálenos el link, porfa. Ah, ok. No hay problema. Thanks. Yep. Es el mismo que acabamos de usar. En la parte de abajo de la conversación que acaban de escuchar, ahí está la parte escrita. Escrita, sí. Okay. Entonces van a practicar la parte escrita. Díganme si ven los nombres de las personas. Son dos personas que estaban hablando. ¿Pueden ver los nombres? Yes, Emily y Ethan. Correcto. Entonces, sí están viendo la parte correcta. Ahí uno va a ser Ethan y el otro va a ser Emily. Ok. 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 Thank you. You're welcome. Oh. Bueno, ¿quién empieza? Lo perdí. Vaya, Ethan. Hey, Emily. I think I left my grammar book in the class today. I think one of the students took it. Oh, do you have some of their phone numbers? Yeah. What do you want to call? Well, Brittany was sitting next to me, so I'll call her first. What is her number? Hang on a minute. Oh, okay. It's 8870019. No, okay. 00 es español, 00 es español. My God. Zero. Okay. Zero. 0019. Buddy. No. ¿Cuál es el 1.12? ¿Cuál me promete? Abby, José, ¿todo bien? Nosotros nos acabamos de unir y no sabemos qué están haciendo ahorita. Ok, perfecto. Entonces, permíteme, ahorita les mando el link. Lo que van a hacer es van a practicar la conversación que está... ya hicimos la primera parte, que era escuchar la conversación y contestar las preguntas para ver si habían entendido los números, que era la que es esta clase, de los números, especialmente uh-huh. para los números de teléfono. Pero ahorita lo que estamos en la 1.9, ¿verdad, teacher? Sí, exacto, eso es la 1.9 de los números. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es en el link que le acabo de mandar, es otro ejercicio donde ya escuchamos la conversación
contestaron 5 preguntas sobre la conversación y ahora estamos en la parte que es después, que es donde están todos los, la conversación, le voy a, se, lo pueden ver. Usted dice. Así es. Donde es Ethan y Emily. Exacto, exacto. Entonces ahí van a practicarlo, uno va a ser Ethan y el otro va a ser Emily. Ah, ok, ok. Uh-huh. Vamos como a, de, a leer la conversación prácticamente. Sí, ahorita sí, 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 porque ya, ya, ya la escuchamos y ya contestaron las 5 preguntas anteriores de esa. Ah, vaya. Entonces es de practicar nada más. Sí. Vaya, pues. Gracias. Okay. De nada. Entonces, yo soy Emily y José es Ethan. ¿Todo bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Hay alguna pregunta? Estoy oyendo el audio todavía. Ah, perdón, perdón. Ok. Es que acabo de llegar. Ok. Sorry, sorry, no, sorry. No, ok, no. Voy viniendo. Ok. Hey, Pau, ¿qué pasó? ¿Te quedaste sola? Pau, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí, me escucho. Ok. ¿Qué pasó? ¿No pudiste entrar? Fíjese que me saques, que estoy con datos del teléfono. Yo creo que es mala conexión porque de repente me saca de todo y tengo que volver a entrar, como que me cierra la sesión. Ah, ya, ya, ya te entendí. Ok, Pau. Uh-huh. Practiquemos tú y yo, entonces, no perdamos el tiempo tratando de entrar otra vez. Ok. Tú vas a ser Emily y yo soy Ethan. Ay, pero ¿tenés voy a entrar. Eso te iba a preguntar. Ah, ok. Quiero ver. No me aparece. No me aparece. Aquí está. Sí, aquí está. ¿Sí? Ya lo tengo. Ok. Sí. Ok. ¿Empiezo yo? Ok. Ok. Hey, Emily. I think I left my grammar book in the class today. I think one of the students took it. Do you have some of their phone number? Yeah. Who do you want to call? Want to call. Okay. Call. Well, Brittany was sitting next to me, so I'll call her first. What is her number? How 1 minute. Okay. It's 8870019. Okay. 0019. Got it. I'll call her first. And what about James? Yeah, okay. It's 614-1480. Okay. 614-1418, right? Right. No, it's 48. It's 1480. 1480. Mm-hmm. Ah, okay. And what's her name? You know, the girl, you know. Which one? Tú continúas. Ah, sí, sí, sí. You, ¿cómo se dice ese? You mean?
You meet Andres. Audrey. The girl, Audrey. Mm-hmm. The girl you really like. What? I can you like her. Come on. Are you kidding? No, no. I mean, we're like brother and sister. Ah, yes. Right, right. Well, if you want for me, if you want, if you know for the number, aquí está uh-huh. Mirna, aquí también está Mirna. Mirna, ¿qué pasó? Ok, tal vez Mirna está teniendo. Hola. Hola, hola Mirna. Sí, en realidad no he escuchado el audio y me estoy perdido. Mirna, Mirna, casi no te escucho. ¿Tenés micrófono? Sí. Ok. Que tal vez está un poco lejos de. No. No. No he escuchado el audio que mandaron en el link. Uh-huh. Estaba tratando de escucharlo para contestar las preguntas, pero con el ruido de las otras voces no puedo. Ay, que ya no estamos en esa parte, esa ya terminamos. Esa ya habíamos finalizado. Con eso, estaban en el grupo que yo entré. Ah, que ya estábamos, sí, ya estábamos en la parte de practicar la conversación. Pero aquí puedes practicar con Pau. Pau y Mirna pueden empezar de nuevo, ya que las dos no pueden ingresar en el grupo y están teniendo problemas. Mejor practiquen ustedes dos. Ok. ¿Está bien, Pau? Sí, sí. Mirna, ¿está bien? Tiene el tema de la conversación. Sí. Solo que. All right, I hope your sister's not mad that you call it. No problem. Bye. Bye. Okay. Hay algunas palabras que tenemos que trabajar. Por ejemplo, la palabra al final, called, lleva ed, pero no se pronuncia así. ED se dice solo con una D, sin la E, cold. 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 Uh-huh. Sí. Cold. Y hacia arriba hay una que es la palabra you mean. En la parte donde dice Emily, casi al principio, bueno, en medio, digamos, dice you mean Audrey. You mean Audrey. Sí, así es, mean, you mean. Ok. Okay. Okay. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? It's okay. It's okay? Okay. All right. Yeah. Okay. Perfect. Abajo del audio donde están unas preguntas y es más abajo donde dice Ethan, Emily, están como en una conversación. Gracias. Tal vez logro pronunciarlo. De verdad, no está bastante. Ok. Ok. Ya, bueno. Pero sí, ya lo tiene. Bueno. No, hoy ya terminamos. Ok. Hola. Sí. Ok. Ok, ya. Yes. Ok. Ok. Perfecto. Ahora vamos a... Ok. Vemos, todavía falta... Ok, excelente. Ya veo que hay... la mayoría ya ha regresado. Espero que hayan podido practicar la parte oral. Yo sé que en algunos casos no lo pudieron terminar.
porque estuvieron escuchando nuevamente la conversación. Está bien, la idea es que este sea una parte donde ustedes practiquen. O sea, practiquen escuchando, practiquen hablando, cosas así. Ahora vamos a continuar con la lección 2.0. Entonces, los números ya los finalizamos. Tienen el ejercicio que tienen que completar de la unidad 1, pero hoy vamos a iniciar ya la lección 2, que es 2.0, que si lo pueden leer, es al final de esta clase, ustedes van a familiarizarse con el lenguaje de objetos comunes que las personas lleven en sus bolsos. ¿Algunos de ustedes saben cómo se llaman algunos de esos objetos? ¿Saben cuáles son los que llevan comúnmente en la mochila, en la cartera, en las bolsas? Yes. 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 Ok. Entonces, si pueden ver el video de 2.1, ven varias palabras que dicen sunglasses, a CD player, a wallet, a cell phone, a hairbrush, a camera, a keys, an address book. Ahora, ¿hay alguno de esos que no saben lo que es? No, estoy en el, estoy en, por los que están un poquito perdidos, estoy en el 2.1 de la plataforma, 2.1, que es What's in your bag? Así que nuevamente es sunglasses, a CD player, a wallet, a cell phone, a hairbrush, keys, a camera, an address book. ¿Alguien tiene música? No hay problema. ¿Alguien está bien contento escuchando música? Ok. Entonces, ¿cuáles son? Esos son objetos comunes. Entonces, ¿cuáles son otros objetos? Pueden escribir en el chat. En el chat pueden escribir cuáles son otros objetos comunes que llevan en su mochila, en su cartera, en su bolso. ¿Cuáles son otros? Vamos a ver cuántos pueden anotar. Cell phone. Alex fue el primero. Ok, cell phone. Uh-huh. ¿Qué más? Credit card. Uf, ya va dos. Cell phone charger. Ah, ya te ganó Emerson. Excelente. Money. Ah, mira, Stephanie. Mirror. Notebook. Cosmetic. Silvia. Excelente, excelente. Faltan varios. Hay varios que no han contestado. ¿Qué pasó, Magno? ¿Qué pasó, Angélica? No veo nada. No veo nada de parte de ustedes. Ajá. Mauricio. Me perdí. Sí. ya vi. Pensa. Ay, que van ahorita, teacher. Ok. Mauricio, ¿sabes dónde estamos? ¿Sabes de qué estamos? ¿A qué nos estamos refiriendo? Creo que es la sesión 2. Correcto. La parte 2 son objetos comunes que llevas. Por ejemplo, ahí Alex pone condón. Eso es lo que lleva normalmente en la bolsa, en la mochila. Dalila pone money. Ah, ok. Emerson pone squeeze. Picture. Wife. Ah, exacto. Picture. Angelica, lotion. Jonathan, belt. Edwin, chewing gum. Ah, ok. Ahora, la idea es de todos estos objetos que están escribiendo, siguen escribiendo, no se preocupen, siguen escribiendo. Que hay alguno que no saben, miren el chat, revisen el chat. ¿Hay alguno que no saben qué significa? Chewing gums. Chewing gum, clorets. ¿Se fijaron? Chicles. ¿No? ¿Se fijaron qué hice yo? Cuando ella preguntó chewing gum, ¿qué hice yo? ¿Se lo dije en español o le di con qué asociarlo en inglés? Sí,
Se lo di, ¿cómo asociarlo? Referencia. La referencia, exacto. Entonces queremos referencias, queremos tratar de poco a poco ir eliminando la dependencia del español. Entonces queremos referencias. Cuando posible, si no es posible en algunos casos, ni modo, ¿qué se va a hacer? Pero en otros casos, cuando sí es, por ejemplo, aquí Angélica me pone lotion. Yo no sé qué es lotion. ¿Qué es lotion, Angélica? Hola, loción. Ah, ya ver, ah, ok. Ahora, Angélica usó español, pero si usa referencia, ¿qué podría ser una marca de loción? Una marca de lotion. Carolina Herrera. Ah, ok. Ya ve, ahí es por qué damos la referencia. Porque lotion no es loción en inglés. Lotion es crema. Crema para las manos o crema para la cara. Eso es lotion. Perfume. Es perfume. ¿Es correcto esto? ¿El cual? Cigarettes. El cigarettes. Toilet paper. Toilet paper. Vale, digamos que yo no sé qué es toilet paper. Dame un ejemplo. ¿Qué es toilet paper? Papel de baño podría ser. No, español. Es que no lo ven en español. Estamos buscando una referencia. Sí. Scott. Exactly. Scott. Cut. Exacto. ¿Qué más? Ajá. Rosal. Rosal. Perfecto. Underwear. Ah, sí. Mire, al fin. Evagno, ya. Nos puso uno. Ok. Underwear. Danos referencia, Magno. Underwear. Victoria's Secret. ¡Ah! ¡Rapidito, Silvia! Ahí no se pierden. Exacto. Ajá. Perfecto. Entonces, eso es lo que queremos. En este momento, queremos repasar. Vamos a hacer grupos pequeños, pero queremos estar dando palabras, cosas que nosotros conocemos dentro de la mochila. Si el compañero, lo que queremos hacerlo es estar jugando uno por uno. O sea, estamos tratando de ganarle al compañero. Entonces, si yo con Silvia estamos y yo digo cell phone, Silvia tiene que decir algo. Puede decir wallet, yo digo money. O sea, la idea es de yo ganarle a ella o ella ganarme a mí. De que quién puede decir más palabras de cosas que llevamos comúnmente en la mochila, en la bolsa o en nuestros pantalones que llevamos a diario con nosotros. ¿Todos se entendieron? Uh-huh. Yes. Yes, y si no, yes. Y si no sabe el compañero qué es, ¿lo vamos a decir en español o le vamos a dar referencia? Referencia. Exacto, exacto. What vamos. Is big boy? What is big boy? No sé, what is big boy? No sé. In my wallet, I have a big void. A big void. Ah. Void is an adjective, right? Void. I have a big void. Yes. It's empty. It's empty. Void is nothing. Mm-hmm. It's zero. The void. Zero. Okay. No sé. Hold. Okay. I'm for. Okay, any questions? You ready? Okay. ¿Hay alguien que no le quedó claro? Ahorita es el momento. Ahorita es el momento. Va uno. ¿Alguien que no le quedó claro? Entonces, vamos a dar un nombre, un objeto, y vamos a contestar con otro. Exacto. Va. Ahorita, un objeto y contestar con el otro. Queremos ganarle al compañero. Lo segundo es, si el compañero no sabe el objeto que nosotros estamos diciendo, le damos una referencia. Por ejemplo, si yo digo money y mi compañero no sabe qué es money, yo le puedo decir dollars, le puedo decir dollars, le puedo decir pesos. Sí, claro. Puedo, lo que quieras, pero tratar de evitar el español en todo lo posible. Okay. ¿Hay alguien más que no le quedó claro? ¿Ya? ¿Alguien más que tiene alguna pregunta? Objetos únicamente que sean en mochila, en mi bolso, ¿verdad? Exacto. Objetos comunes. Entonces, no vamos a empezar con... Algunos tienen un vocabulario un poquito más grande. No vamos a empezar con cosas de la casa, por ejemplo.
Ajá. No, no vamos a decir bed o refrigerator, o sea, no, vamos a tratar de mantenerlo a lo que no, comúnmente pudiéramos encontrar en una mochila, una bolsa, una cartera. Cosas así, lo que llevamos con nosotros. Ok. Ok. Vaya, no dejen que su compañero le gane. Vamos a ver. Sí, sí, no, si de eso se trata. Tratar de ganar el compañero. Hello. Hello. Excelente. Hola. Excelente. Contestaron sin que yo les dijera. Ok, ya vamos mejorando. Hello. Okay. Hello. Ok. ¿Cómo es? Podemos preguntar qué llevas en tu bolso. No, 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 solo van a empezar. Como no. Ya sabemos, no es necesario la pregunta, solo vamos empezando. Por ejemplo, yo voy a empezar. Yo llevo pencil. I credit card. Exacto. Y el siguiente tiene que decir algo. Entonces todo tiene que pasar para ir viendo quién es que se queda, quién es que ya no tiene la idea de qué los compañeros van a ayudar. Okay. Okay. Yes, yes. Oh my God, I have a little disaster. What is? Little disaster. Yes, some yes. Food. I am no. No.
¿Qué pasó? ¿No pudiste conectarte? The teacher is here. Hey. Hello. Hello, hello. Hello, teacher. Hello. Huawei, no escucha, creo yo. Doesn't speed. Huawei. Doesn't speed. A ver. Huawei, what's your name? Hello. Good night. Hello, Abby. How are you? How are you today? She doesn't reply. Hello, Abby. Hi, estaba en otra sesión y no entiendo cómo me salí. So, welcome. Welcome. What do you have in your wallet? Huawei, creo que Huawei no escucha. Huawei doesn't play. Speaker. No. No speaker. No. No Huawei. Okay. No. And Abby, is okay? Que vi que estaba saliendo, entrando. Abby, are you here? Abby. Hola, es que estaba en otra sesión y me salí, no entiendo cómo. Pero se salió. No problem. No problem. Welcome, Abby. Gracias. Oye, ya te conectaste otra vez. Creo como que se le había congelado. Ahí está. Huawei, what's your name? Hello. Hello. Good night. What's your name? Huawei. No. Lo tenés en silencio, tenés que desactivar el micrófono, tenés que activar el micrófono. Hola. Tenés que activar, se ve que está tratando, pero le... Huawei, tenés que activar el micrófono. ¡Ey! Abby se salió otra vez. Ok, Pau, Dalilia, traten de ayudarla si pueden para ver qué le pasó otra vez a Abby. José, Mirna. Hola, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, lo que pasa es que me sacó de lo que estaba con la compañera. Ah. Usted solamente sacó. Ajá. O sea, creo que fue el fallate. Ok, perfecto. Sí, es que creo que hay por momentos que hay alguna gente que lo saca y no se sabe por qué. Sí, lo que pasa es que yo estaba hablando con la compañera, estábamos en, creo que estando besito, no sé. Ajá. Ajá, y esto se quedó así en silencio. Okay. Ya parecía sólido. Bueno, creo que ya estamos la mayoría acá. Ajá. Sí, sí. Ok. A ver. Ok. ¿Alguien tiene pregunta? Todavía no,
¿Tienen dificultad? Ya estamos aquí. Ya estamos, ok. Solo que me ayudó a pronunciar cómo se dice alambre. Ah, alambre de púa o alambre, solo alambre. Alambre normal. Entonces, ¿qué anda con mis carteras? Sí, eso estaba pensando yo, pero es un bolso de herramientas. Teacher, I have a question. Okay. What is the question? What? Cargas el tóxico en la cartera. Ok. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? Ya tenemos la palabra es wire. Así se escribe para que todos sepan que puede ser alambre para una moto, puede ser alambre para amarrar o algo así. Y como dice, para herramientas, dependiendo del trabajo, tal vez sea necesario. Jonathan, ¿tenés alguna pregunta? Vi que quitaste el micro. No. No, es que estaba pasando la página y siempre toco algo que me debo. No, pero no. No, okay. Yo estoy bien. Okay. Alma, vi que. Alma, Silvia, vi que activaron el micrófono. No, ninguno. Ninguno. Huawei, al fin pudiste lograrlo. Porque no te escuchamos, todavía estás en silencio. Hola. Hola, Huawei. Sí, logramos hablar con ella, pero por unos segundos. Andy, ¿eh? Ok. Bueno, cada día vemos que hay, por lo menos ahora ya estamos más contentos con las fallas técnicas. Perfecto, igual yo sé que Abby también y Alex como que los sacaban por momentos también. Ok. Igual a mí. ¿A quién más? A mí. También a ti. Ok. Tal vez es el tamaño del grupo o no sé si es. Yo entiendo que en algún caso es que están conectando por celular. Me escucho cortado. Es demasiado. No se escucha bien. Ok. Entiendo que en algunos casos había algún problema con el celular o algo que lo sacaba o en otros, pero lo importante es que tengamos un momento para poder practicarlo. Acuérdense que necesitan estar trabajando en la plataforma, o sea, haciendo las actividades que les dan nota para que así pueden ir, no se van quedando atrás y pueden progresar y pasar al siguiente nivel también. Este fin de semana no les voy a dejar ninguna tarea. Sin embargo, si pueden y si tienen el tiempo, que vayan adelantando con la lección 2, porque toda la otra semana vamos a finalizar la 2. Así que si pueden adelantarse, mejor, para que así ya vayan adelante. No sé si hay alguna pregunta. No, nos veríamos hasta el lunes. Hasta el lunes, así es. Podemos adelantar las lecciones, ¿verdad? Sí, de hecho, deberían de adelantar las lecciones, porque de hecho, la clase es reforzar la lección, no es dar la lección. Ok. Uh-huh. Por eso es que... ¿Hasta qué punto deberíamos llegar, teacher? La semana que viene vamos a ver todas las dos, así que pueden adelantar hasta donde se sienten cómodos para que así vayamos repasando cada día y ustedes se sienten de que, sí vi esto, pero no me quedó claro este punto. Eso es la idea de tener la clase. Okay. De acuerdo. Okay. Y solo quiero agradecer al que puso en el WhatsApp, vi que alguien puso el audio para uno. Entonces, de eso se trata, poder ayudar si alguien lo tiene y el otro no escuchó. Entonces, quiero agradecer el que lo puso. No me fijé quién era, pero sí vi que alguien puso un audio para ayudar a los demás. Hey, Alfred, ¿ya estuvo la ropa? Ya estuvo la ropa. Ya le tocó.
Así que descansen, pasen buen fin de semana y acuérdense, por eso ponemos el micrófono en silencio, porque ya estuvo la ropa. Good night, everybody. Good night. Happy good night. Weekend. Good night. And see you next Monday. Feliz noche. Feliz noche. Bye. Good night. La ropa.